Juste une petite virée dans le monde des explorateurs qui sont vos humbles. Este es bueno. Qué definición, con eso, increíble. Esta parte, ¿no? Esta parte, esto es así. No, sí. Sí, esto es así. Esto es el contacto. Sí. Así. Sí, vamos a contacto. No, va así. Que no, que va aquí. Que no, que va así. Sí, sí, va así. Es por contacto. Es el contacto y sacas la foto. Esto es negativo. Ah, es como el papel. Este barítono es otro papel. Ya. Este plástico son dos, ¿no? Entonces, cuando pasa algo por un lado, marca la otra y la otra. Sí, claro. Te sirve, o sea, porque hay que darle mucha luz, ¿no? Que tiene oscuridad. Porque si no, no copia. Un minuto más o menos. Ah, bastante. Tiene que insolar, digamos, para que pase. Sí, por eso. Es como si fuese un método serigráfico, digamos, claro. cuando vos pones una pantalla arriba de una... Y esa tarde nos vamos a estar ahí como 10 minutos dándole luz hasta que pase bien. En el sillón un poco más, ¿sabes? Para que le da más contraste. Claro. No, más contraste. ¿Qué filtro metes? ¿Un 5? No, 3 y medio. 3 y medio. O sea, es como una ampliadora, ¿no? Una ampliadora, ¿no? Sí, sí, sí. Si pongo con luz blanca se pone muy bien. ¿Tienes ahora para hacer? ¿Tienes filtro para...? Mm-hmm. Se lo pones a la luz misma, ¿no? Directamente. Sí, tengo una pequeña luz ahí. Pues si tienes un filtro así en para no, por eso. la misma luz y ya está. Ah. Sí, ¿eh? Sí, me di cuenta que te llevaba. Se va a comer la cámara. Claro. Se va a comer la cámara. Putos paparazzi, tío. Que no se puede ser famoso. Pues vamos aquí con los paparazzi. Sí, ¿no? Bueno, pues eso. Le papier il est trop petit pour la photo, il manque 5 cm. Et tu peux couper ça. Le papier? Non, la photo. Bah, je sais pas. Je sais pas s'il a coupé ou faire un rajout de papier. 10 cm. Tu sais, pour moi, le papier là, ici. Et alors là, tu vois que tu as la trace ahí, con las piscinas pour arreglar. Bueno. Sabes, el arte es sistema complicado en la vida, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Viene enrollado así, ¿no? Sí. Y tú lo vas a poner así. Para hacer la prueba, sí. La cortamos a 1,5 m de medida del papel final. Pero si lo ponemos así, sí, se va a torcer un montón. Sí, sí. Es mejor poner así. Sí, para la otra quizás sí. Para la otra sí. Vale, sí, vale. Sí. Y lo cortamos ahí en la bañera ahora que está vacío. Mm. Bueno, la moqueta de atrás. Bueno, la moqueta, que para eso está, para rajar. Sí, no, para rajar. Vamos a rajar la moqueta. Y... Puta de allí, luz roja. Está encendida. Está encendida, después, mira. Habría que llevarla. Ahora vamos a apagar la luz global. Y con el canen... Vamos a cortar ahí el... Estaremos con la luz roja. Vamos a cortar el papel de 2,30. Entonces lo podemos quedar aquí atrás. Lo enrollamos, pasamos todos con cuidado del otro lado. Sí. Y ahí lo grapamos en la estructura de madera. Sí. A partir de ahí se apaga esta luz, se abre el diafragma y nos quedamos ahí 15 minutos. Vale. Entonces, en estar ahí quietos y todo. Vemos la foto que se está grabando. El ojo se va ahí. Se va adaptando, lo vamos mirando nosotros, sí. Vamos viendo la imagen hasta que se vea. Y después, ahí, ¿no? Y después, ahí, entonces serán 12 minutos de. Revelado, digamos. No, de exposición. De exposición. Sí. Y después lo sacamos, lo ponemos aquí, lo revelamos en esta piscina. Y fijador, y ya está. Vale. Todo eso con la luz roja, ¿no? Cuando se acabe los 15 minutos, encendemos de nuevo la luz. Sí. Vale, perfecto. Qué guay. Sí. A ver qué me cuentas.
¿Ya lo votaste? Sí. Venga. Ahora vamos. Entonces ahora. Ya saben, ya está puesta la foto. Ahí. ¿Se puede empezar la cuenta? Santi, ¿puedes empezar la cuenta regresiva? Sí. ¿Me puedes repetir el proceso? Estamos dentro de una cámara de fotos. Sí, ¿no? Claro, claro. Esa. Entonces ahora, lo que él está haciendo, el proceso que hay después de la foto, porque cuando vos pones en negativo en la ampliadora, insola sobre un papel fotosensible, que es este. Entonces vos ahí imprimís la foto. Entonces ahora él, sin hacer un negativo previo, sino que lo hace de la imagen pura, Trump usa de negativo el papel. Directamente, porque la cámara es esto. Es esto. Entonces vos estás viendo lo que está pasando adentro de la cámara. Si él regula más allá, él va a saca esa foto porque es lo que él está viendo aquí. Claro, eso va a ser lo que va a ver. Si tocar la superficie sensible, ahora se va informando la imagen. Y vamos más. Ahí va. Opa, igual hay que abrir, ¿eh? Y ahora con la esponja vamos a acariciando. ¿Qué te ilusiona su trabajo? Con la esponja, ¿no? Sí, con la esponja. Es mágico este momento. ¿Qué hace con la mano? Sí. Dale por arriba también un poco. Aquí también, afuera también, ¿no, Guillermo? Sí. Aquí. Sí. No sé, eso era historia, ¿no? Muy bien, empecé inventando esto, las personas que estudian fotografía le deben enseñar. Es que yo no lo sé, no lo sé. ¿Quién empezó? ¿Cuándo? ¿Por qué querían fijar una imagen? Y que tenga ruedas de nubes. Es hermoso. Bueno, eso fue a principio de la fase con pigmentos. Sí, para mí. Eso es la puerta. La puerta. Vale, la tomamos de aquí. Sí. Para tú, parte de fuera. Y, no, vertical. Tiramos así. Mierda, la vale. He perdido el fondo, tío. Y ese es el fijado. Vale. El mismo rollo ahí de demás. A gran escala, ¿no? Es alucinante. Es industrial esto. Una gigantografía. Claro. Ya para más tiempo, ¿no? Por eso ha hecho la prueba antes. Ya. Pero como ya ves que era antes de una gafa. Sí, acepto. Dije que se le era la luz de la distancia. Distancia, o sea, la moto, el punto y el papel. Vaya, tú estás nada. Es una gafa, sí, la carta. Hay 10 puntos. Me encanta el asiento. Ah, mira el asiento. Quedó bien. Y atrás que quedó bien. Pero el asiento también en la prueba queda V. Todo tiene que ser un 5. ¿Te animas a levantar ahí la esquina para que caiga el fijador? Si algún día se suave, ¿no? Lo que tienes que ver es el cuándo era. O sea, si vas a ver un cambio de realmente en plan de sí. O sea, por ejemplo, un de metal sería un gris medio. ¿Vale? Entonces, si tú sabes que eso está bien, a partir de ahí, por arriba y para abajo. Eso es. Y ese punto con lo normal, lo equilibrado realmente, esto tiene desde un. ¿Ves que todo es negro? Sí. ¿Y ves que hay mucho blanco? Sí, o sea, pues todos puntos. Claro, entonces tú lo tienes que intentar reducir a una franja de entre. Lo ideal sería entre 3 y 7. Ya. ¿Qué es? Para tener todas las tonalidades. Vale. Bueno, si hay blancos, hay blancos. Puntos, ¿no? Sí. Pero lo que es la pieza. ¿Qué es eso? Nada, pues. Es de la. De papel, ¿no? Mira aquí está agua. Sí, vale. Tenemos que cortar esta. Vale. Pero contando. Y ahora sí. Vamos a espantar. Pero no es positivo. Este es un negativo. Esto es al revés.
Esta es la luz al revés. Sí. Todo lo que es negro es blanco luego. Claro. Y todo lo que es blanco es negro. ¿Tú vas para allá? ¿Con qué fin? Para verla del buen sentido. La podría girar también. Está bueno, ¿no? Super bien, la serie. Ah, ça rend bien, hein. C'est impressionnant. Cuidado, cuidado, cuidado. Estando siempre tan solo tú y yo, si no se liga. ¿Ahí? Sí. Siempre tan solo. Quizás más hacer así como yo, dos de un lado y uno en el centro, para que no haya tantas marcas de... Si no, este, quitarlo y que venga el papel arriba, como dice el meu Gégé. Bueno, ahora la logramos, pues. ¿Alguien está midiendo el tiempo o qué? Sí, sí, se supone, vamos. No. Puedes fiar de nada, tío. Yo lo estaba haciendo, ¿qué? ¿A ver? Hoy lo que hay. Se acaba de llevar, un poco más. Vale, se ha movido el capón. ¿Sí? ¿Está ahí? No, ya está. Ahí ya lo he puesto. Cuidado ahí. Bueno, este también no tiene mejor pinta. Esto está... Esa parte. Esto no está mal, ¿no? No, esta ya empieza a verse... El motorista fantasma. Ella lo... Esta de aquí, muy buena, ¿ves? Ahora sí. Claro. Ahora sí. Esta parece un negativo. Sí. Esta que parece negativo y la otra que parece... Claro, es lo que estábamos hablando, de que la otra... Realmente el juego lo tienes ahí. Sí. Que a la peña le estás vendiendo un negativo, y a la peña lo toma como un positivo.